un grupo lindo. La verdad que, bueno, con el Facu ya nos conocíamos en Benur, jugamos un partido. Bueno, con Tito no lo conocía, pero bueno, de la zona más o menos, siempre una charla, algo, tenemos los partidos. Y después con los chicos los conocía a todos. Con el Vale Beletti jugamos el provincial de mayores, así que el Benja lo tuve en centro, jugamos juntos, así que no me costó tanto la adaptación, la verdad que estoy muy contento. Siempre se quiere ganar los partidos, nunca va a entrar a ver qué pasa. O sea, sé que es duro, porque hay equipos que ya están formados, como jugamos con San Jorge, casi de año que están juntos. Lo mismo pasa con Porteña, hay Suardi que juega federal, el 9 juega federal. Así que no hay excusa, así que nosotros tenemos que seguir trabajando y creo que vamos a dar pelea. Sí, estamos entrenando muy bien, el Benja la verdad que en la parte física y basquetbolística andamos bien, así que vamos a dar pelea. La verdad que el club me trató muy bien desde que llegué. La verdad que no tengo más que agradecimiento a todos, que me trataron bien, con respeto, así que yo eso es lo que más valoro, el respeto hacia la persona para mí es lo más importante. Como siempre, cada año que arranca, siempre uno está ilusionado con tratar de hacer un buen torneo y también que le vaya bien individualmente. Sabemos que bueno, se separó un poco la base el año pasado, un equipo prácticamente nuevo, más allá de los chicos de acá, no digo los refuerzos. Y bueno, eso cuesta porque el año pasado se vio que nos fue como 4 o 5 meses para agarrar una química, que bueno, después terminamos bien, pero por ahí cuando juegas contra equipos como San Jorge, Suardi o el 9, que hace 4 o 5 años que tienen el mismo equipo, cuesta. Pero bueno, es lo que apuesta el club. Vamos a tratar, tenemos la pretemporada que es importante y bueno, vamos a tratar de ir mejorando cada día. Para mí tenemos que estar bien defensivamente. Por ahí el año pasado jugaban muy, muy bien adelante y por ahí teníamos que estar un poquito mejor en defensa porque siempre jugamos tateadores altos. Así que bueno, el objetivo principal es estar bien en defensa y después en ataque sabemos que tenemos jugadores con gol, que somos un equipo rápido, que podemos sumar, pero nosotros si no estamos bien defensivamente nos va a costar mucho ganar. Más teniendo un equipo que por ahí rotaciones no son tan largas, que entran chicos y tenés que estar muy, muy bien, muy atento porque si no nos pasa como San Jorge, que te agarra un equipo que sabe jugar de años y te hace la diferencia, ¿no? Que la gente nos apoye, que por ahí el año pasado estuvo muy lindo el marco, me acuerdo de los clásicos, de la semifinal hasta donde llegamos, que había mucha gente en la cancha, que los chicos se sientan el apoyo, eso es muy importante. Así que bueno, invito a la gente del tiro, como siempre, a ver básquet. Nosotros vamos a tratar de ir a poco, no somos candidatos, no vamos a estar ahí ganando todos los partidos, vamos a ir ganando, perdiendo, así que bueno, pero lo importante es que vengan a apoyar a los chicos, que bueno, estamos con mucho entusiasmo.